Casa das Lingüas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola, nos encontramos en un nuevo programa de Escola de País. En esta ocasión para hablar de las apuestas y del juego en red. Es un tema que está de rabiosa actualidad y para ello, en esta ocasión, contamos con Antonio Rial Boubeta, profesor de la facultad, y que además forma parte de un nuevo programa a nivel estatal sobre el estudio de apuestas y qué se puede hacer para prevenir esta problemática. Y también con Belén Montesa-Low, que trabaja con los adolescentes en los centros escolares en prevención también de adicciones. Y por comenzar a situar el tema, eh, Antonio, ¿esto que se está planteando en todos los medios de comunicación últimamente es tan grave como lo plantean? Es decir, ¿es tan, ¿se ve tan grave desde la óptica de vuestras investigaciones y de los estudios que tenéis? Yo diría que sí, e incluso más. Es decir, no quiero llamar a la alarma social, pero sí por lo menos una preocupación, un mínimo de preocupación y un mínimo de responsabilidad. Todos los estudios, ¿qué sucede? Que no hay demasiados. Yo no sé si por, por, por una deja de defunciones o un oscurantismo que no sea que responde, pero lo cierto es que a nivel nacional se están haciendo muy pocos estudios ambiciosos, amplios, con muestras grandes y con rigor para saber, por ejemplo, el, el porcentaje o el número de menores que a día de hoy están apostando, bien sea offline o online. Pero lo que nos dicen los profesionales, los educadores, lo que nos dice la gente de a pie es que realmente en, en los bares, por ejemplo, hay muchos chavales menores de edad que están apostando dinero en, en las máquinas de apuestas deportivas, es sumamente fácil para un menor de 15 años dejarse 20 euros en una máquina de apuestas deportivas en un local de hostelería que sacar una cajetilla de tabaco. Esto está sucediendo, la propia, el propio Ministerio de Sanidad en su estudios, en el estudio que hace sobre la población escolar acerca de las adicciones, precisamente esta digamos, detectó que estamos hablando de un 6-7% de chavales que juegan regularmente online, que apuestan dinero online, que es una práctica ilegal, es un ilícito, y que tiene implicaciones también a nivel sociosanitario, y un 15-16% que apuestan dinero digamos presencialmente. Incluso los expertos dan en los últimos estudios que a nivel europeo que estamos hablando ya del 10 y del 25, con lo cual estamos moviéndonos en cifras muy muy grandes, el 25% de los chavales en Galicia, por ejemplo, que tienen entre 14 entre 13 y 17 años, estamos en torno a 100.000, pues serían 25.000. Madre mía. Y si están diciendo los expertos que el juego online, por ejemplo, tiene un potencial adictivo tres o cuatro veces mayor que el juego offline, que el juego presencial, es decir, ¿por qué? Porque tú no tienes controles externos, por ejemplo, cualquier momento es bueno, puedes, puedes apostar. A través de, de, del móvil, por ejemplo, cuando estás solo en tu habitación, menor con 16 años y muchos Pero, tienen... ¿cómo lo pueden hacer? Con, es decir, eh, dinero virtual, ¿cómo, cómo funciona? Los esto? mecanismos. Porque los padres realmente uno de los, uno de de los falsos no lo mitos, uno de los tópicos que hay que romper para los padres que no necesariamente tiene que ser una práctica, entre comillas, fraudulenta, que le roban la tarjeta Visa a papá o a mamá. Es decir, el propio chaval puede tener una cuenta de su primera comunión, que es cotitular su padre, por ejemplo, puede a través de, de un tercero, de un primo que tiene 18 años, o simplemente a través de los sistemas de pago seguro, entre comillas, por ejemplo, de PaySafe, donde realmente tú puedes comprar esa tarjeta en el kiosco con un nombre. No hace falta nombre y apellidos, y con, o sea, un seudónimo y con un correo electrónico simplemente. Y a partir de ahí tú lo recargas, lo recargas con un kiosco, lo recargas en correos y entonces a partir de ahí, digamos, cobra de ahí la casa de apuestas. Y la casa de apuestas tiene un gancho, evidentemente, por tanto el coste es mínimo porque hay un, un, un bono. Sí, de bienvenida. Incluso regalan el bono, exacto el Todo bono de bienvenida. lo que es... El sistema está basado en, en un sistema de recompensas, de expectativa, coste y oportunidad. Los chavales tienen la expectativa fundada de que se puede ganar dinero, además tiene un comportamiento lúdico que todos lo hacen y forman parte de un ritual de toda la pandilla y a las 12 de la noche eh, recibes un WhatsApp de alguien que ganó, pues que acabo, acabo de ganarme 20 euros porque metió un gol, y, de perros, de, de cualquier tipo de apuesta, de miles de cosas, no solamente fútbol. Con lo cual la expectativa está fundado el coste es mínimo porque regalan un bono de bienvenida y la oportunidad de la pinta en calva a la vuelta de la esquina porque tenemos una auténtica, vamos, avalancha de publicidad que realmente habría que revisar. Belén Después de los comentarios eh, tan didácticos que nos ha dado Antonio Rial, eh, ahora la pregunta está, digamos, en tu lado y es, ¿por qué eh, se enganchan los adolescentes? Y te voy a hacer una segunda. ¿Tú crees, eh, a la hora de decirles por qué no deben, eh, digamos, generar esa adicción, ¿Tú puedes hacerlo de una forma que le resulte más interesante que los personajes que les incitan a hacerlo? Bueno, varitas mágicas no tenemos. La verdad es que sí que se observa que hay un, una menor percepción de riesgo con, con estas problemáticas de adicciones sin sustancia en general. Quiero decir, cuando tú trabajas con chicos y chicas de sexto de primaria, tienen muy claro que el tabaco o el alcohol puede generar dependencia, aunque sean dos sustancias legales, ¿no? y en eso sí que se ha superado mucho el planteamiento de antiguo de drogas blandas y duras. Ellos saben que el tabaco es muy peligroso para la salud y que el alcohol también. Estamos hablando de niños y niñas de primaria, pero sin embargo, sí que conocen mucho. La las apuestas online, yo creo que a raíz del Mundial de, de Rusia de este verano se ha multiplicado la publicidad que hay en, en la televisión. Muchísimos programas y muchísimos líderes de opinión entre los adolescentes y los niños deportistas, famosos, que anuncian este tipo de aplicaciones móviles y no tienen una conciencia de que sea peligroso a medio o largo plazo ni que sea algo que puede dañar su desarrollo psicológico. ¿no? Eh, cuando hablamos ya de adolescentes, eh, ya de etapas de la ESO, muchos de ellos eh, hablan abiertamente, no hablan tan abiertamente de cuando consumen sustancias ilegales como el cannabis, por ejemplo. Y sin embargo, sí que en clase, las primeras sesiones ya hablan abiertamente de que ellos apuestan, de que no ven ningún problema, que conocen siempre un primo, un amigo que ganó. ¿no? y que además lo ven como una manera de ganar dinero y que no puede generar problemas de adicción, ven muy lejano ¿no? la asociación de eh, la típica persona que puede estar en un bar echando a las tragaperras, ¿no? a él le, le llaman ludopata pero no ven, eh, no se identifican como un posible riesgo el que apostar un dinero ¿no? incluso como hablaba Antonio pues muchas veces ellos preguntan, ¿por qué cuando vamos a comprar tabaco el, el bar o la señora del bar tiene que darle un mando a distancia y yo voy directamente a la, a la máquina del fondo de apostar deportivas y no tengo no está regulado eso entonces sí que hay una, un vacío legal no y hay un vacío y eh, yo yo creo que también social de no ver el juego como una posibilidad de poder generar una adicción y graves problemas decía hace pocos leí en los medios que eh, se ha aumentado se ha triplicado el número de establecimientos de apuestas de todo tipo como bien decía Antonio en las inmediaciones de los centros escolares, ¿qué lectura tenemos que sacar de ahí? Claro, lo familiar es percibido siempre como menos peligroso, con lo cual, si yo universalizo una práctica, ¿no? que además incluso me puede <coughs> dar eh, a corto plazo, en unos primeros momentos, dinero, pues eh, es, yo creo que es un tema que, que hay que meterle mano, que hay que regular, que hay que regularlo duramente y que hay que proteger a los menores de, de esto. Entonces, las adicciones sin sustancia destrozan vidas igualmente que las adicciones con sustancia, con lo cual sí que hay que incluirlo como una, como una parte más de los programas de prevención, ¿no? que no estén tan centrados solo en las adicciones con sustancia. Ya se le está dando mucho protagonismo en el Plan Nacional sobre Adicciones y las apuestas, desde luego, eh, deportivas o de otro, de otro tipo, pues están en este momento apuntando muy fuerte. Antonio, para terminar, ¿tienen que estar los padres ojo a visor? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de hecho, creo que incluso llamarle juego, y lo digo con todo respeto al sector, porque bueno, evidentemente genera riqueza, genera también puestos de trabajo, pero llamarle juego, yo creo que no estamos hablando de algo de ocio, algo de divertimento en sí mismo y que tiene, insisto, según los expertos, sobre todo el juego online y cuando empieza a edades tan tempranas como la adolescencia, un potencial adictivo enorme y algunos expertos precisamente dicen que la, la epidemia de las adicciones de la próxima década va a ser precisamente el juego. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, con los padres, empezar a tomar conciencia de, de que eso está ahí y que va a más. Por tanto, estar pendientes y, y tratar de, de hablar con nuestros hijos de esta realidad, de sobre todo ser sensibles a ver si efectivamente, simplemente viendo cómo gestionan su dinero, evidentemente, porque si ganan hay cambios, hay compras no justificadas o hay gastos no justificados que pueden estar en la base de que están jugando ya, hay una serie de, digamos, de, de indicios. Y también ser exigentes con nuestras autoridades y con las instituciones. Hay que regular, hay que establecer leyes, no puede ser tan fácil que se pueda digamos, apostar en una máquina, un menor en un local de hostelería, no puede ser tan fácil. Y no puede haber, como hay en estos momentos, una publicidad absolutamente aberrante con ídolos precisamente suyos, incluso deportivos, porque las adicciones en general, el consumo de sustancias, el deporte es un factor de protección, pues aquí es un factor de riesgo, porque implica una mayor exposición. Entonces tenemos que exigir también responsabilidad a nuestras instituciones. Pues eh, por hoy hemos terminado y recogiendo las recomendaciones de los expertos las vamos a centrar en una, comunicación familiar. Hablemos de los problemas para prevenirlos y hagámoslo en el ámbito familiar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de Escola de País.